Hola, continuamos con el tema 11 y hasta ahora hemos visto las variaciones naturales en el número de cromosomas que involucraban todas las euploidías, o sea, cambios en juegos completos de cromosomas. Lo que nos queda ver son las aneuploidías, recordemos que AN significa falta de, y las aneuploidías están definidas en cambio, en más o en menos, del número cromosómico. Pero la diferencia es que este cambio no resulta en un número múltiplo del número básico que tiene la especie. Las aneuploidías se van a denominar en base al exceso o defecto en la cantidad de cromosomas, y para eso vamos a tomar un ejemplo de un disómico normal, 2n igual a 6, o sea, tres pares de cromosomas. Lo primero que vamos a ver son nulisómicos, cuya fórmula es 2n menos 2. Nuli viene de nada, en donde falta un par homólogo, que en este caso eliminamos el par 3. Podría haber sido el 1 o podría haber sido el 2. Entonces nos queda 2n menos 2 igual a 4. Volvemos al disómico normal. Los monosómicos son aquellos en los que falta un cromosoma de un par, 2n menos 1, por lo tanto nos queda igual a 5. También puede haber sido cualquier cromosoma de cualquiera de los tres pares. Y los polisómicos. Los trisómicos, 2n más 1, o sea que en un par hay un cromosoma más, por lo tanto acá nos quedaría 2n más 1 igual a 7. Los doble trisómicos, denominados como 2n más 1 más 1 prima, porque en realidad hay una doble trisomía. Hay dos pares que en realidad tienen tres cromosomas. Y los tetrasómicos, 2n más 2, que la diferencia con los doble trisómicos es que hay cuatro cromosomas en lugar de dos en uno de los pares. Como generalidades, la origen se da por no disyunción cromosómica durante la meiosis, lo que va a originar gametos con cromosomas de más o cromosomas de menos, y generalmente producen gametos desbalanceados, por lo tanto, producen gametos que no son viables. En organismos diploides, sobre todo aquellos en los que faltan cromosomas, son inviables. Y en cambio, en poliploides es posible mantenerse esa aneuploidía porque, como ya explicamos en el video anterior, en los poliploides el número de genes es mucho mayor y la función que está faltando en un cromosoma puede estar suplida por algún otro de otros de los genomas. En plantas, la condición aneuploide no se transmite a través del gametófito masculino, lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero muchas veces lo hace, o en mayor proporción, a través del gameto femenino. Y cada especie tiene su porcentaje de transmisión de aneuploidías que, para determinarlas, hay que realizar algunos estudios. Vamos a hablar un poco de los nulisómicos, 2n-2. Es una condición letal en diploides, porque falta un cromosoma, un juego de cromosomas enteros, o sea, un par de cromosomas enteros. Pero los poliploides, como el trigo, por lo que decíamos recién, pueden tolerar la nulisomía. En trigo tenemos los 21 nulisómicos posibles, en trigo PAN, recordemos que es 2n igual a 6x igual a 42, de fórmula genómica ABBDD, y en este gráfico, en esta imagen, tenemos los 21 posibles nulisómicos. Y el resultado fenotípico en la espiga, ahí tenemos la espiga normal, y cómo se cambia la morfología cuando, por ejemplo, los que están faltando es el par 1 de cualquiera de los tres genomas. En ese caso, el nulisómico nos queda 2n menos 2 igual a 40. También en el género avena hay algunas particularidades, como en trigo. Y también hay tolerancia a la nulisomía por ser poliploide. Ahí tenemos una planta de avena bizantina normal, que es la de la izquierda, y una nulisómica, que es la de la derecha. Y vemos en la meiosis que en la planta normal se cuentan 21 bivalentes, y si contamos los de la planta nulisómica, vamos a contar 20 bivalentes. Hay un par de cromosomas que faltan completamente. Los monosómicos 2n-1 son deleterios por dos motivos. La primera es que se perturba el equilibrio cromosómico natural, por lo tanto el funcionamiento celular se ve afectado. Y la otra razón es que cualquier alelo letal
que hubiese estado tapado por un alelo dominante, cuando la planta o el individuo se convierte en hemicigótico, se expresa directamente como si fuese una pseudodominancia o una deficiencia, por lo tanto, ese alelo letal se expresa provocando la letalidad en el organismo, en el individuo. Algunas especies soportan las monosomías, por ejemplo, en tabaco se conocen los 24 monosómicos posibles. En humanos hay un ejemplo de monosomía para el cromosoma sexual X, que se vio en el tema 5, que es 44X0, que determina o produce el síndrome de Turner. La frecuencia es de 1 cada 5.000 mujeres y es la única de las aneuploidías monosómicas que toleran o que perdura el individuo, todas las demás son letales embrionarios. Trisómicos, 2N más 1, este por ahí le suena un poco más, produce un desequilibrio en el balance cromosómico normal. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, en Tritisia aegilucomosa, en donde el trisómico 2N más 1 es igual a 15 cromosomas, y ahí vemos en la metafase 1 la formación de 6 bivalentes y un trivalente en forma de bastón. Ese cromosoma, que está repetido 3 veces, va a formar un trivalente, por ejemplo, en cadena recta, en zigzag, en Y, es este de aquí, o en forma de sartén. De cualquiera de las tres maneras, la segregación en meiosis va a ser despareja. En algunas especies, como por ejemplo en Datura, se conoce toda la serie trisómica, al igual que veíamos en maíz. Ahí tenemos el efecto fenotípico que causa cada una de las posibles trisomías en la cápsula de Datura. En arroz también hay cambios en la morfología del grano, por lo tanto es posible reconocer los trisómicos para los 12 cromosomas. En humanos hay varios trisómicos viables. Uno es el que también vimos en el tema 5, cuando analizamos el síndrome de Klinefelter, es el XXY, con una frecuencia de 1 cada 1.000 varones, dando un fenotipo masculino estéril. También la combinación XYY se da con similar frecuencia, pero los varones son fértiles. Otra de las conocidas es la trisomía del par 21, denominado síndrome de Down, en donde vemos en el cariotipo el cromosoma que está sobrando en el par 21. Hay otras dos trisomías que también sobreviven después del nacimiento, para el cromosoma 13, denominado síndrome de Edwards, y para el cromosoma 18, denominado síndrome de Patton. ¿Cómo son las transmisiones de las aneuploidías? Los diferentes tipos de aneuploidías van a tener consecuencias similares en la meiosis y en la estabilidad en la reproducción sexual. Y va a depender del comportamiento meiótico y de la funcionalidad que tengan esos gametos cuando tienen exceso o defecto de cromosomas. En nulisómicos rara vez son viables, salvo en poliploidía, por las razones que explicábamos recién, porque además de que generan irregularidades meióticas, ese gameto, que es N-1, en autofecundación va a dar solo nulisómicos, por lo tanto, son todos letales y no vamos a ver descendencia. En trigo, que recordemos que es 2N42, la mitad de las líneas nulisómicas no pueden ser mantenidas porque son andro o ginoestériles, o entonces es imposible el mantenimiento. Y en aneuploides con número impar de cromosomas, al momento de realizar su meiosis, es imposible que hagan gametos normales. Por ejemplo, en un trisómico, vamos a obtener un gameto normal, N, y vamos a obtener un gameto N más 1. Veamos un ejemplo de transmisión. En individuos monosómicos, 2N menos 1, o sea que está faltando un cromosoma de algún par de cromosomas, van a producir gametos, como veíamos recién para el trisómico, N y N menos 1. En este caso va a faltar uno en alguna gameta. En la autofecundación de esos individuos monosómicos, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Cuando dos gametos normales se encuentren, van a dar un disómico normal, un 2N común. Pero cuando se encuentre un gameto normal con un gameto N-1, lo que va a ocurrir son individuos monosómicos, 2N-1. Ahora, cuando los dos gametos que se encuentren son deficientes los dos, 2N-1, vamos a obtener un nulisómico,
2n menos 2. ¿En qué proporciones? Depende mucho de la especie y depende mucho de si la transmisión es a través de gametos masculinos o de gametos femeninos. Gametos N menos 1 son más frecuentes que gametos N o normales en diploides, y esto se debe a que gametos N menos 1 a veces son no funcionales y directamente los cigotos, que son 2N menos 2, son unisómicos, son no viables. Por lo tanto, la mayoría de la descendencia van a ser normales o monosómicos, como veíamos en el punto de recién. En poliploides, por ejemplo en trigo, la transmisión de la monosomía se da en un 4% en gametos masculinos y alcanza un 75% en los gametos femeninos. Por lo tanto, el punet hay que armarlo de esta manera. Fíjense que en los gametos femeninos, la transmisión de la aneuploidía es mucho mayor que los gametos normales. Estos son los gametos que son normales. Deberían tener 21 cromosomas. Pero estos son los aneuploides, son N menos 1, porque tienen 20 cromosomas. Y en este caso, que es el gametófito masculino o los núcleos espermáticos, los gametos que son N menos 1 se transmiten únicamente en un 4%, siendo la mayoría gametos N normales. Y esto se da por lo que habíamos explicado también en algún otro tema, de que las zoósferas están quietas esperando y nutridas en el gineceo de la planta. Por lo tanto, estos gametos sobreviven mucho más. En cambio, en los gametos masculinos, los granos de polen, el grano de polen normalmente es un órgano deshidratado que tiene que salir al medio ambiente muchas veces para poder fecundar a los sacos embrionarios. Por lo tanto, estos cromosomas sufren mucho esta pérdida de este cromosoma, por lo tanto, son no viables. Por eso es que vemos aumentado el número de gametos normales. Y como veíamos recién, cuando dos gametos normales se encuentran, se produce un disómico normal, 2N42. ¿En qué proporción? 0,25 por 0,96, 24%. Cuando se encuentre un gameto normal con un gameto N-1, van a ser monosómicos, 2N-1 igual a 41. ¿En qué proporción? 25 por 0,4 más estos monosómicos que salen de 75 por 96%. Y por último, cuando se encuentran dos gametos, N-1, vamos a obtener un nulisómico, 2N-2, en este porcentaje. En definitiva, 24% de disómicos normales, 73% de monosómicos 2N-1 y 3% de nulisómicos 2N-2. Los trisómicos tienden a ser más estables que los monosómicos, pero también es muy común la infertilidad. Y si son fértiles, como vimos recién, producen gametos N y gametos N+1. Cuando tenemos tetrasomías, recuerden que eran cuatro cromosomas en lugar de dos en un par, suelen comportarse con mayor regularidad que la mayoría de los aneuploides que tienen número impar de cromosomas, tienden a formar cuadrivalentes y pueden ser que la disyunción la realicen de dos a dos. No siempre se forman las figuras cuadrivalentes ni la disyunción es irregular, por lo que, como vimos en la herencia tetrasómica, pueden migrar 3-1, 2-2 o 1-3, considerándose genéticamente inestables. ¿Qué uso pueden tener? Los más útiles son los trisómicos y monosómicos y se utilizan en investigación para ubicar lo cigénico de algún grupo de ligamiento en particular. Si tomamos el caso de trisómicos, van a dar proporciones insólitas al realizar autofecundaciones o cruza de prueba. Y se pueden generar genotipos núliplex, simplex, dúplex o triplex, de acuerdo a la cantidad de alelos dominantes que tenga, como vimos en la herencia tetrasómica. En la autofecundación de un disómico heterocigota, lo normal es ver una relación 3-1 o 1-1 en la cruza de prueba, pero cuando tenemos, por ejemplo, en la autofecundación de un trisómico de genotipo dúplex, a grande, a chica,
podemos ver 35-1 en una autofecundación o 5-1 en cruce de prueba. Aunque por la escasa viabilidad que tienen los gametos N más 1, como dijimos, casi nunca se dan esas relaciones exactas, sino que dan resultados que tampoco coinciden con los resultados mendelianos. En los monosómicos, los resultados varían si se trata de la variante recesiva dominante. Por ejemplo, si utilizamos una variante recesiva cruzada por un monosómico que es dominante, en SF1 vamos a ver dos casos. El primer caso vamos a ver un fenotipo dominante, porque la grande domina sobre el chico. Pero en el segundo caso vamos a ver que aparece el fenotipo recesivo, cuando en realidad, si vemos la cruza, debería haber sido todo uniforme este F1 y aparece como una pseudodominancia. En realidad es que el alelo que debería estar en el otro cromosoma no está porque falta el cromosoma completo. Si utilizamos al revés la variante dominante y lo cruzamos por un monosómico, en la F1 va a aparecer todo dominante, aunque sabemos que uno es heterocigota y el otro es monosómica, pero fenotípicamente esa F1 es dominante. Y autofecundación entre monosómicos, al igual que veíamos recién, vamos a ver un disómico normal dominante, un monosómico dominante, y va a aparecer un nulisómico que va a ser letal. Bueno, es lo que decíamos, en tabaco los nulisómicos son letales, y en la F2 anterior va a ser fenotípicamente uniforme, porque los nulisómicos van a desaparecer, y fenotípicamente lo vamos a ver dominante. Cuando los nulisómicos son letales, como por ejemplo en trigo, de todos modos van a aparecer en proporción mucho menor a un cuarto, por lo que decíamos recién de que la transmisión de las aneuploidías varía de acuerdo a si está en el progenitor con el gametófito masculino o el gametófito femenino. Por último, vamos a plantear los problemas que quedan del tema 11. El problema número 8 dice: considera una especie diploide, 2n igual a 2x, igual a 10. Y el ejercicio es muy sencillo: hay que decir cuántos cromosomas tendrá un trisómico, un monosómico, un tetrasómico, un trisómico, nulisómico, monoploide, etc. Vamos a hacer uno y vamos a dejar los otros para que ustedes practiquen. Recordemos que el trisómico tiene una fórmula genómica que es 2n más 1, por lo tanto, 2n más 1 nos va a dar 11. En el caso de un triploide, el 2n será igual a 3x y el x, dijimos que este era un diploide, por lo tanto, el x es igual a 10. Por lo tanto, este triploide tendrá 30 cromosomas. Y así con el resto, un ejercicio muy sencillo. Y en la parte B dice cuántos monosómicos, nulisómicos, trisómicos, tetrasómicos, doble trisómicos diferentes podrán formarse en cada especie. Y acá les voy a dar una ayuda y desde el primero y ustedes van a hacer el resto. ¿Cuántos monosómicos son posibles? Monosómicos dijimos que eran 2n menos 1. Y si dibujamos, o lo mejor sería dibujar esta especie. Si dibujáramos esa especie, tenemos que dibujar 5 pares de cromosomas. Bien, créanme que esos son cromosomas. Entonces tenemos el par 1, el par 2, el par 3, el 4 y el 5. ¿Cuántos monosómicos diferentes puede haber? Yo puedo hacer el monosómico para el par 1 y ese es un monosómico. O sea que tenemos un cromosoma del par 1 y el resto normal. Pero puede ser que yo, en lugar de borrar este, elimine un cromosoma del par 2. Por lo tanto, tengo otro monosómico diferente. Entonces, vamos a tener un monosómico para cada par. El monosómico para el par 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5. Por lo tanto, va a haber 5 monosómicos diferentes. Con el mismo planteo y haciendo el dibujo correctamente, ustedes tienen que decir cuántos de cada uno de los aneuploides van a encontrar para esa especie que es 2n2x igual a 10.
El problema 9 trata de la transmisión de las aneuploidías que veíamos recién en la parte teórica, que dice que la transmisión en maíz de la trisomía varía de 1 a 2 en el gametófito masculino y del 25 al 50% a través del gametófito femenino. Vamos a tomar los valores de 2 y de 50%, y lo que tenemos que ver es qué descendencia tendrá un trisómico autofecundado. Entonces, ese trisómico, 2N más 1, va a generar dos tipos de gameta. Una gameta con N cromosomas y la otra gameta con N más 1 cromosomas. Y lo que hay que hacer es un cuadrito de Punnett identificando bien cuál es el gametófito femenino y el masculino. Vamos a poner el masculino arriba y el femenino abajo. Entonces tenemos la gameta normal, la gameta con N más 1, normal y N más 1. En el gametófito femenino dice que se transmite en un 50% la aneuploidía, por lo tanto este valor, esa proporción de gametos N más 1 va a ser 50, por lo tanto el gameto normal va a ser 50%. Pero en el gametófito masculino se transmite la aneuploidía en un 2%. Por lo tanto, este gameto se va a transmitir en un 2%. El gameto normal en el restante 98%. Entonces vamos a tener el disómico normal. N más N más 1 va a ser un trisómico. N más N más 1 va a ser un trisómico. Y N más 1 más N más 1 va a ser un tetrasómico. Lo que queda de tarea es calcular en qué proporciones va a estar cada uno de estos cuatro directamente multiplicando, como ya sabemos en el punto. El punto B dice si el polen, o sea, este gameto, es no viable, ¿cuál sería la descendencia? Directamente es eliminar esa columna. Y en ese caso, el 100% de los gametos van a ser normales desde el progenitor masculino. El problema número 10 dice: si una mujer daltónica, recordemos que es un carácter ligado al sexo, casada con un hombre de visión normal, tiene un hijo con síndrome de Klinefelter, o sea, XXY, y de visión normal. ¿Qué gametos dieron origen a ese niño? Y si el hijo hubiese sido XXY y daltónico, cuáles son las gametas que le dieron origen y cuántos cromosomas tiene ese niño. Esto lo van a desarrollar ustedes porque ya lo saben, lo único que vamos a recordar son las referencias del daltonismo. Recuerden que el daltonismo es un gen que en recesividad en mujeres da visión. Da ceguera de color o daltonismo, o sea que esa mujer va a ser daltónica, esta mujer va a ser normal, y en el caso de los hombres, X de grande Y van a tener visión normal y X de chica Y van a ser daltónicos. Entonces, con estas referencias y teniendo en cuenta el hijo que tiene síndrome de Klinefelter, realizan esa pequeña genealogía. Y con la misma referencia, analizar la genealogía del problema 11, que también es para la segregación de ceguera de colores, que son los símbolos oscuros, en la cual apareció un individuo que es el 3-2, o sea, este de aquí, con síndrome de Turner. Recordemos que el síndrome de Turner, como dice ahí, es X0. Quiere decir que ahí donde debería haber un cromosoma no hay nada, esa X la puede haber, ese cromosoma X lo puede haber obtenido del padre o de la madre, y es lo que hay que averiguar siguiendo las referencias. ¿Cuáles son las referencias? Bueno, si este es un hombre con ceguera para los colores, será X de chica Y, X de chica Y, X de grande Y, X de grande X raya, no, porque fíjense que este hijo recibió el Y del padre y el X de chica lo recibió de la madre, por lo tanto acá va donde chica. Completa la genealogía entera,
con la referencia del problema anterior, y contestan si el X que está faltando acá, este X que falta, es de la madre o es del padre. Cualquier duda lo vemos en consulta a estos problemas. Muchas gracias por la atención.